caminemos juntos como iglesia misionera. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la madre de todas las celebraciones, la Vigilia Pascual, la Noche Santa, en la que Jesús pasa de la muerte a la vida. Noche donde brillará la luz. Hoy se nos anuncia con alegría: no busquéis entre los muertos al que está vivo. Hace más de 2000 años que resonó este mensaje y hoy volvemos a reunirnos para preguntarnos: ¿qué quiere decir que debemos resucitar con Cristo? En la liturgia de esta vigilia escucharemos una vez más antiguos textos bíblicos repetidos año tras año por la Iglesia, como si su sentido aún permaneciera oculto, que no dejemos ahogar por palabras y los ritos, pues esta liturgia tiene un solo centro y protagonista: Cristo resucitado, luz del mundo. El cirio pascual es su símbolo. Preparemos nuestro espíritu para asistir y vivir al admirable espectáculo del sol, el nuevo sol que se levanta desde oriente, destruyendo las tinieblas y dando un nuevo sentido a toda la existencia humana. Queremos que Cristo sea nuestra luz, que nuestra fe en Él ilumine nuestra vida. Al recibir la luz del cirio y pasarla a otros cristianos, queremos hacernos testigos de la resurrección del Señor, de esta buena noticia de vida y esperanza para todos.
Cristo, ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega. A Él pertenece el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Hermanos, esta es la tarde que disipó las tinieblas del pecado. Esta es la noche que nos devuelve a la gracia. Esta es la noche en la que Cristo rompió los lazos de la muerte. Por eso, la iglesia estalla en un jubiloso canto de alabanza, de gratitud y de alegría. Este es el solemne anuncio del pregón pascual.
después de haber iniciado con solemnidad esta vigilia, escuchemos serenamente la palabra de Dios. Meditamos cómo, al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. En la oscuridad hemos esperado la luz gloriosa. Larga fue la espera de la humanidad. Larga y difícil esta etapa que cada ser humano debe recorrer hasta llegar a la plenitud de la vida. En esta noche santa escucharemos en la lectura del Antiguo Testamento el relato de las maravillas que hizo Dios con su pueblo. Estas nos revelan la historia de la salvación y el camino de cada persona hacia su total liberación. Es bueno que en esta noche también cada uno de nosotros repasemos los dones y las gracias que Dios nos ha dado y revivamos nuestra propia historia. Si Cristo ha resucitado, pero qué lejos estamos aún de la luz. Esperemos aquí todos juntos, llenos de la palabra, el nacimiento del día nuevo. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos uniforme y vacío, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: que exista un firmamento, y separó entre las aguas, que separe unas aguas de otras aguas. E hizo Dios un firmamento entre las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios: que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla adentro. Y así fue. Produjo vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla adentro según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día tercero. Y dijo Dios: que existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras
en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día cuarto. Y dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes, y que las aves vuelen sobre la tierra a lo ancho del firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y los seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que producen semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que producen frutos con semilla les servirán de aliento, y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira. La hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todos los seres que hay en ellos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo su trabajo. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Palabra de Dios.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú eres admirable en todas tus obras. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por ti comprendamos que la creación del mundo, el comienzo de los siglos, no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Ordena a los israelitas que emprendan la marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando me vaya, vaya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabajar con tacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Y se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, mientras que las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros, mientras velaban al amanecer. Miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó la rueda de sus carros y las hizo avanzar pesadamente, y dijo a Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor pelea a favor de ellos contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su cauce. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió con él. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por el cauce seco en medio del mar. Las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar.
Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Oremos. Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste a favor de tu pueblo elegido, lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones. Se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, luego de haber vivido esta cuaresma en silencio, hoy, en esta tarde santa, glorifiquemos a Dios uno
y trino, alabándolo en el cielo y en la tierra, porque nos ha llamado a cantar la gloria de la resurrección. Mediante el bautismo y abriéndonos las puertas de la vida eterna con su resurrección. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición humana
ha sido crucificada con Cristo, quedando destruido este cuerpo de pecado y nosotros libres de la esclavitud al pecado. Porque el que muere ha quedado libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre. Y ahora su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Pasado el sábado, al amanecer,
del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor. Bien, acogemos en breve pausa, en el silencio de nuestro corazón, esta palabra del Señor que hemos escuchado. Voz, palabra que resuena con fuerza, con poder en nuestro interior, en nuestro corazón. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos en esta noche santa, la Vigilia Pascual. Estamos ya en el tercer día del Trío Pascual. Vivimos para esta noche, que este año se adelanta para esta tarde. Nos dice nuestro beato Carlos Manuel: vivimos para esta noche. Noche santa, noche gloriosa. Hoy, en todo lo que hemos visto desde el inicio de la celebración, es una liturgia que, aunque este año es un poco distinta, por las razones que todos sabemos, es una liturgia cargada de símbolos, de gestos, de palabras, de oraciones, de oscuridad, de luz, de una palabra llena de vida que nos levanta, que nos resucita. A partir de hoy, la liturgia de la Iglesia, los que hacemos liturgia de las horas, los que hacemos precisamente el tiempo de oración profundo en este tiempo de Pascua que comenzamos, decimos: verdaderamente ha resucitado el Señor. Repítelo en tu casa junto conmigo: sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Todos los signos y todas las lecturas apuntan hacia lo que estamos celebrando esta tarde, hacia lo que la Iglesia celebra esta noche: la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos que el sepulcro de Cristo está vacío, porque Él vive, porque está en medio de nosotros. Celebramos en esta Pascua de la Resurrección, esta tarde tan santa, esta noche santa, celebramos que pasamos junto con Cristo de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Celebramos que ni siquiera las entrañas de la tierra pudieron
pudieron contener por más de 3 días al autor de la vida. Celebramos que Cristo resucitado asciende victorioso, glorioso, y tiene su victoria sobre la muerte y el pecado. Y eso nos va a recordar la Iglesia durante todo este tiempo. Nos va a decir que la Pascua es como si se tratara de un domingo que dura 50 días. Una fiesta tan larga, tan grande, para que no se nos olvide que es la fiesta principal de nosotros los cristianos. Y durante todo el tiempo de la Pascua nos va a estar presidiendo este cirio pascual, que no es cualquier cirio. Este cirio pascual que encendimos esta tarde, esta noche santa, indica la presencia de Cristo resucitado, iluminado, glorioso, en medio de nuestra asamblea, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra comunidad, de nuestra familia, también en comunidades domésticas, allá en medio de nuestros hogares. Cristo, luz del mundo, que va encendiendo, que nos va levantando, que nos va resucitando con Él. Y en el testimonio de la Pascua, la Iglesia nos va a estar diciendo cómo tú y yo podemos hacer que se nos note que junto con Cristo hemos resucitado. Que no nos quedamos enredados con las piedras del desierto cuaresmal, que no nos quedamos con Él clavado en una cruz, sino que con Él hemos resucitado todos. Lo que escuchamos en el pregón de la Pascua es como Dios, a través de las diferentes etapas de la historia de la salvación, preparó todo para lo que celebramos esta tarde, esta noche. Todo apunta hacia la resurrección de su Hijo Jesucristo. Lo que escuchamos, si hubiésemos leído todas las lecturas del Antiguo Testamento, este año no lo hicimos por la razón que sabemos, si escuchamos todas las lecturas del Antiguo Testamento, todos los profetas, desde la creación, todos los profetas, la Iglesia simplemente apunta en la liturgia de la palabra que todas las etapas y las maravillas que el Señor hizo a favor de su pueblo, todo apunta hacia el misterio de la Pascua, de la resurrección, de esta tarde, de esta noche santa. Es interesante lo que nos decía hoy San Pablo a los Romanos. Nos decía que por el bautismo nosotros participamos de esta Pascua de Cristo, por el bautismo. Cuando nosotros nos metemos en el agua del bautismo, morimos junto con Jesús, morimos al pecado. Pero cuando nosotros salimos del agua, resurgir del agua es resucitar, levantarse del agua es resucitar. Resucitamos con Cristo, muertos al pecado, vivos para Dios. Eso es lo principal de esa vida. Y eso es lo que tú y yo estamos celebrando. Por eso, desde tu hogar, junto con la persona que tú tienes a tu lado, que puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, vas a orarle al Señor y, de nuevo, vas a orar cantándolo conmigo. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. De nuevo, el Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Quiero detenerme un momentito en el Evangelio de hoy. La versión de Mateo, que es el Evangelio que se lee en el ciclo A, en esta noche santa, en esta tarde santa, nos dice que las mujeres, María Magdalena y otra mujer, fueron al sepulcro muy temprano. Y allí ocurre, delante de ellas y delante de los soldados, aquel acontecimiento de la resurrección. Un temblor, una luz, se aparece el ángel. Y el ángel le dice: no teman, no busquen aquí al que ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde lo ha puesto, ya no está aquí. No tengan miedo, ha resucitado. Y díganle a sus hermanos que Él va a ir a Galilea, delante de ellos, allá los verán. No teman, es el primer anuncio de la resurrección. No teman, no tengan miedo.
Y en este momento en que vivimos como pueblo, como país, a nivel mundial, en este aislamiento social, esta noticia, este anuncio del ángel, desde la resurrección, si de verdad tú quieres vivir resucitado con Jesús, no tienes por qué temer. No tengas miedo. Y luego en la segunda parte del Evangelio, cuando Cristo resucitado se encuentra con las mujeres, también le dice, no temas. O sea, no hay por qué tener miedo. Cristo ha resucitado. Él está entre nosotros. Y quiero quedarme también como línea reflexiva para esta semana y toda la octava de Pascua y todo lo que estaremos viviendo. No solamente el no temer, también conectarme con aquello de que no busquen entre los muertos al que está vivo. Ya no se trata de un lugar. Jesucristo ha resucitado y nos invita a encontrarlo en tantas partes. ¿En dónde podemos encontrar a Cristo resucitado? Donde Él mismo nos dijo que iba a estar. En la asamblea que se reúne en su nombre. En la familia que se reúne en su nombre. En los enfermos, en los presos, en los que están en la calle, en cada uno de nuestros hermanos del aislamiento. Cristo mismo está en estos hermanos que están en la línea de defensa, al frente, también allí sirviendo, dando una palabra de aliento, un servicio de esperanza para nuestra gente enferma, arriesgando incluso sus vidas. Ahí está Jesús. Así que no hay por qué temer, hay tantos signos de esperanza, de consuelo, de aliento entre nosotros. Esos son signos de resurrección. El mismo hecho de que estemos en familia orando, meditando definitivamente, es un signo de resurrección. Y ahí encontramos a Cristo resucitado, fortaleciéndonos, diciendo, no temas, ten calma, esto va a pasar. Creemos que Él ha resucitado. Así que hoy le pedimos al Señor resucitado que encienda su luz y el poder de su resurrección en nuestras venas, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el tiempo, de manera especial en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Porque en medio de tanta cruz, agonía, dolor, tú y yo, como bautizados, creemos que Él vive, que está dentro de nosotros. Y tenemos que proyectarlo, que se note que no estás en el desierto, que no estás todavía cargando esas piedras, que no estás en la cruz. Ya estás vivo, resucitado. Por eso, una vez más, el Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. De nuevo, el Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Amén, y así sea. Todo es igual. Pidamos el don de la sabiduría
para discernir el bien y el mal y seguir la voz de Dios, que es vida. La Iglesia, en esta noche santa, nos invita a pensar seriamente en las exigencias de nuestro bautismo, a renunciar, convicción, a todo lo que no es digno de nuestra condición cristiana, y a reafirmar nuestra fe y actitud de servicio a Dios y al prójimo. Queridísimos hermanos y hermanas, por el misterio pascual, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, cada pregunta va a ser contestada más que con tus labios, con el corazón, que sea una renuncia y una confesión de fe firme, sólida. Por tanto, te pregunto, ¿renuncias al demonio? ¿Renuncias a todas sus obras? Sí. ¿Renuncias a todos sus engaños? Sí. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Vamos ahora a pasar a la oración de salvación de los fieles. En esta tarde santa, en esta noche santa, pidamos con fervor al Padre Dios, que por el poder del Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo, para que su luz ilumine al mundo entero. A cada petición, hoy vamos a responder: Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que la Iglesia, que hoy vuelve a cantar el Aleluya Pascual, sea luz y salvación de todos los pueblos, roguemos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que los pueblos sumergidos en las tinieblas, en la miseria y la opresión, reciban la luz y la fuerza de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que todos los que, sin sentirse cristianos, trabajan por un mundo mejor, encuentren luz y fortaleza en Jesús resucitado, roguemos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado la esperanza para seguir luchando, roguemos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que los hermanos que recibirán los sacramentos del bautismo y confirmación durante este año caminen con ilusión y fe y den testimonio de hijos de Dios, roguemos al Señor.
Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Para que todos nosotros, quienes renovados en el bautismo, honremos esta Pascua dando testimonio de vivir una vida nueva, demos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Pedimos al Señor por toda esta situación que vive en nuestro país, a nivel mundial, por el asunto de la pandemia. Pedimos al Señor por todos los enfermos, por todos los que ya participan de la Pascua del Señor a consecuencia de esta enfermedad, para que el Señor los tenga gozando de las alegrías eternas, todos los países del mundo y los que ya han muerto en nuestro país. De la misma manera que pedimos paz, fortaleza, consuelo para sus familiares, parientes y amigos. Pedimos al Señor que bendiga, proteja y cuide a todas las personas que están en la línea de defensa, en primera línea de batalla ahí contra el COVID-19. Personal médico, personal religioso, los encargados de orar también por el orden, como son policía, bomberos, etc. Vamos a pedir por todos ellos para que el Señor nos siga protegiendo. Oremos al Señor. Jesús resucitado es nuestra luz. Aleluya. Jesús resucitado eres nuestra luz. Por eso te pedimos que esta celebración pascual dé frutos de vida nueva y que tu luz oriente todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Tú que vives y reyes por los siglos, siglos. Amén. Continuamos nuestra celebración como de costumbre con el cántico de fuego. Gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en esta tarde, esta noche, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: líbranos de la condenación eterna.
y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, amado Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, le bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío. Jesucristo, de quien proclamamos y celebramos, ha resucitado. Ya está aquí en medio de nosotros, en su presencia viva y real. Este es el sacramento de nuestra fe. De los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham
nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la mesa, en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Jesucristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas y los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diviste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, que son muchas, Señor, sino más bien ten en cuenta la fe de tu iglesia, la fe de esta comunidad parroquial de juntos, la fe de tantos hermanos nuestros que se conectan a través de los medios tecnológicos para estar aquí unidos en oración en esta santa misa. Conforme a tu palabra, Jesús, concédenos la paz y la vida. Tú, que vives y reyes, por los siglos, la paz del Señor, tan vivo, bajado del cielo, resucitado, que está aquí en medio de nosotros, esa misma paz esté siempre con ustedes. Fraternalmente pueden darse un saludo de paz.
mis hermanos y hermanas, este es Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Él es el buen pastor y es también el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita, borra y arranca el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Simplemente mirando a mis ángeles, entonces la misa de mañana, domingo, Pascua de Resurrección, será a las 11 de la mañana, para que todos podamos, por estos medios, conectarnos y disfrutar, seguir disfrutando de esta experiencia que es nueva para todos, pero sobre todo de seguir dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Así que de parte del equipo pastoral, de parte del equipo diáconos, tanto César, Marino, López, Sue Díaz, Rafi Delgado, este servidor, todo el equipo que trabaja conmigo mano a mano en la parroquia, queremos desearle a toda nuestra gran familia parroquial felices Pascuas de Resurrección y que podamos, a través de diferentes medios, poder seguir expresando la paz, la alegría, la fuerza que recibimos en esta Pascua, porque así damos testimonio de la resurrección de Cristo. Luego insistimos, estaremos insistiendo hasta que dure esta pandemia, quédate en casa protegiéndote a ti, proteges también a los tuyos. Nos preparamos para recibir desde aquí todos los hogares, todos donde quiera que te encuentres, que estés viendo esta transmisión, la bendición solemne del día de hoy. Inclinando nuestras cabezas, a cada petición responderemos: amén. Dios Todopoderoso los bendiga. En esta fiesta Pascua y por su bondad, los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Amén. Él, que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Finalizada la vigilia.
angelianos que han estado participando de esta vigilia tiene un mensajito para nuestra gran familia de todos y para toda la gente que se está conectando a través de estos medios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que estos mensajes también van en favor a Benigno y César, que han estado conmigo celebrando Domingo de Ramos y Bien de Santo. Pero aprovecho que tengo estos hermanos aquí para un mensaje de Pascua y de felicitación para todos ustedes. Les dejo por ellos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Estas semanas que hemos vivido esta situación difícil de la pandemia, el Señor es la esperanza. En el momento de la tiniebla, en el momento de dificultad, el Señor venció la muerte y da vida. Y esa es nuestra esperanza en este tiempo de Pascua, que el Señor viene a nuestra vida, nos resucita y nos da la esperanza que necesitamos. Felices Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes. Esperamos que la luz de Cristo les acompañe en todos estos días de muchos retos, pero que también es de muchas bendiciones. Muchas felicidades para todos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Me uno a las felicidades de Pascua de mis hermanos diáconos. Dentro de la situación en la cual estamos viviendo del COVID-19, el Señor nos invita a no tener miedo, a seguir hacia adelante, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero también estar pendiente a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos dentro de esta situación en la cual estamos pasando. Bendiciones a cada uno de ustedes y a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia Inmaculada Concepción y a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Dios los bendiga. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Para todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares, queremos expresar nuestro cariño, nuestro amor, no solamente abrazándolos con las oraciones, sino dándole un fuerte aplauso a Cristo que vive ya entre nosotros. Muchas felicidades, recuerda, quédate en casa.